¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo 24, una edición especial desde Barcelona, desde el Mobile World Congress, el lugar donde vamos a ver lo último en celulares, tabletas y en comunicación móvil. Algo de esto veremos en el programa. Llegamos hasta Barcelona, al Congreso Mundial de Móviles, para conocer a una de las joyitas que tendrá la feria, el Galaxy S5. Estéticamente es similar, si se quiere, a un S4. La pantalla es de 5.1 pulgadas, un poquito más grande, pero miren atrás lo que sucede, cómo la terminación ha cambiado, hay una gran cantidad de colores posibles para las carcasas, mucho trabajo en el diseño, se ha puesto mucho en el diseño y también en la posibilidad de que sea resistente al agua, hasta 30 minutos a un metro de profundidad resiste el S5. Uno de los grandes problemas de los celulares con estas grandes pantallas es la batería. Power saving, o por lo menos esta intención de lograr una batería más eficiente, ha llevado a generar esto que ahora vamos a ver. ¿De qué se trata? Cuando tenés poca batería, cuando te queda poco tiempo o en realidad no vas a volver a casa pronto, podés ponerte en este modo. Lo que hace es, fíjense, el celular ha perdido todos los colores que tenía, se ha transformado en un celular simplemente con una escala de grises y va a tener particularmente algunas aplicaciones que nosotros vamos a decidir cuáles son y que van a quedar habilitadas. Con esto podemos lograr que se extienda el tiempo hasta 24 horas, el tiempo de uso de nuestro móvil. Vamos a ver, aquí tenemos las aplicaciones que han sido, o por lo menos que tenemos seteadas para ser utilizadas. Teléfono, mensajes de texto e internet. Nuestro celular va a quedar de esta manera. Esta es la pantalla de nuestro celular a partir de ahora y con esto hemos prolongado la vida del equipo una gran cantidad de tiempo. La batería es un inconveniente, siempre lo hemos dicho. Las cámaras en los celulares se han transformado en el último tiempo en algo muy importante. Fíjense una característica distintiva de este móvil. ¿Ven eso que está trabajando en el centro? Es el foco automático, un foco que tarda menos de un segundo, en realidad mucho menos, 0.3 segundos para hacer foco y para sacar la fotografía. Otra de las características de esta cámara de 16 megapíxeles que va a grabar en 4K, en ultra alta definición. ¿Cuántas veces los celulares terminan en manos de nuestros hijos? Si no queremos que toquen nuestras cosas o por lo menos que ingresen a lugares que no deseamos. Fíjense esto, este es el modo chicos. La interfaz ha cambiado, se ve el celular de otra manera, los iconos son mucho más coloridos, divertidos si se quiere y dan infinitas posibilidades, por ejemplo, la de tener un programa, una aplicación de dibujo. El chico va a moverse dentro del entorno y no va a poder salir, no va a poder irse a otro lugar que no sea justamente el modo niños. Tendrá la chance de ver videos, videos que nosotros vamos a predefinir cuáles son los videos que ellos van a poder ver, la posibilidad de utilizar la cámara de fotos también si se quiere. Y la chance de usar juegos o aplicaciones que tengan que ver con la música, que tengan que ver con el diseño o con la fotografía. Esto es el modo chicos. En cierta manera es un celular dentro del celular y la posibilidad de que no salgan fácilmente, que tengamos que hacerlo nosotros poniendo una clave. Muchos celulares en el último tiempo han puesto el foco en lo que tiene que ver con la salud, con el cuidado de la salud, con el control de lo que comemos, de los pasos que caminamos. Pero este en este caso da un paso más y que tiene que ver con el control de la frecuencia cardíaca. Fíjense, con solo poner el dedo en este lugar, durante algunos segundos, el nuevo sensor que tiene el S5, vamos a poder ver cuál es mi ritmo cardíaco. 68 pulsaciones por minuto. La salud controlada desde el teléfono. La nueva familia Gear, tenemos relojes, tenemos el nuevo S5, son los equipos que fueron presentados aquí en Barcelona. Vamos a comparar el tamaño de la nueva joyita, el nuevo teléfono, el nuevo S5 con nuestro Note. Fíjense el tamaño de pantalla, 5.1, más grande el Note 5.7. Pero hoy vinimos a conocer a estos equipos y vamos a hablar en detalle. Por ejemplo, del Gear Neo, una versión más barata, si se quiere, más económica y con colores bastante vibrantes del reloj inteligente que conocimos en su momento. Y este es el nuevo equipo, es el nuevo Gear 2. Se ubica de esta manera, vamos a ponerlo en nuestra muñeca y a mostrarte de qué manera trabaja el nuevo reloj inteligente de Samsung. Muchos celulares de alta gama están incorporando algunas características que tienen que ver con la resistencia al agua. Pero nos preguntamos si es a prueba de agua o si es resistente al agua el S5. Fíjense, vamos a tirar agua. Sigue funcionando el celular sin inconvenientes. Pero lo que muchos se preguntan es, ¿solo es resistente al agua o se banca caerse aquí? Fíjense. Vamos a probar si se la banca abajo del agua, si sigue grabando.
Relojes inteligentes, cambios estéticos que tienen que ver con la inclusión de un botón Home, también con el cambio de la cámara ubicada en otro lugar, con el sensor de ritmo cardíaco, otra de las características que tiene el nuevo Gear. Veamos lo fino que es y vamos a ponerlo para probarlo directamente. Bueno, el reloj, la hora, por supuesto, lo que nos tiene que brindar y distintas aplicaciones. La aplicación de cámara, la posibilidad de sacar una fotografía directamente de esta manera. La posibilidad de grabar video también y siempre con el botón Home volver a la pantalla principal. La hora, la chance de ver notificaciones, por ejemplo, de chat, con chat on y con cualquier servicio de mensajería. Otra de las opciones que tiene el celular, por supuesto, el de controlar la música que tenemos dentro de nuestro celular. Más características, aplicaciones, distinto tipo de aplicaciones, contactos, la posibilidad de ver a todos nuestros contactos y directamente hacer una llamada telefónica. Una llamada telefónica, por ejemplo, a Jennifer Barrett. Pero walking, podés caminar y controlar cada uno de los pasos que te das con la pulsera ubicada, por supuesto, en tu mano. Pero no es lo único, running, walking, cycling, hiking también. La chance de controlar el ritmo cardíaco. ¿Cómo se controla el ritmo cardíaco? Se lo hace con esto. Este es el sensor de ritmo cardíaco que viene incorporado en el Gearbeat. Teclado para llamar. 15, 5. Y hacer directamente una llamada utilizando el celular. Relojes inteligentes, cada vez mejores. ¿Por qué? Porque estéticamente son cada vez mejores, más de lo que van incorporando en tecnología. Nos acostumbraremos alguna vez a hablar con teléfonos como estos. Fíjense, te quisimos mostrar este producto de Huawei porque tiene 7 pulgadas, porque está definido como la tablet más fina del mundo. En realidad, Fable, en esa categoría que mezcla phone y tablet, que mezcla celular y tableta y que nos propone que vayamos por la calle hablando con equipos de esta manera. Un poquito grande, ¿no? Me parece ya un exceso pensar que esto puede ser un teléfono. 7 pulgadas, una tablet chiquita o un teléfono gigante. La pregunta es, ¿vamos a utilizarlo? En una época en que el tamaño importa, el concepto de Asus es interesante. Fíjense el Padfone Mini, algo que hace algunos años había desarrollado en otras medidas, pero en este caso tenemos una tableta de 7 pulgadas y el cerebro, el corazón, que es el celular. Un celular de 4 pulgadas. Cuando estamos en la calle, utilizamos el celular. Salimos a la calle con un equipo que tiene una medida un poco más interesante, sobre todo para la gente que no quiere estar con un equipo muy grande, que quiere tenerlo, poder llevarlo en el bolsillo y poder utilizarlo. Pero también quiere tener las prestaciones de una tableta, sobre todo cuando está en casa o está en la oficina. La posibilidad es esta, fíjense. La entrada aquí detrás, la chance de conectarlo y transformar en apenas segundos a ese celular en una tableta de 7 pulgadas. Una tableta que tiene otra interfaz, fíjate, es como si fuese una tablet realmente, que sigue conservando la cámara, pero utiliza la cámara del celular, una cámara de 8 megapíxeles, y que tiene posibilidades hasta de ser utilizado como teléfono. Aquí sí, uno no imagina una conexión de esta manera, porque estamos hablando ya de algo muy grande, pero sí, tal vez con unos auriculares inalámbricos puede utilizarlo. Un concepto interesante, la posibilidad de tener 2 productos en uno. Esa pelea por el tamaño, son muy grandes, es phablet, es celular, es tablet. Una solución multitamaño. Cuando estamos en casa, tenemos una tablet. Cuando nos vamos a la calle, nos llevamos el celular. Vamos a conocer ahora 2 equipos que tienen el mismo nombre. Uno es un celular, el otro es una tablet. Estamos hablando de los nuevos Xperia Z2. Empecemos por el celular. Un diseño, fíjense, completamente metálico. Una cámara, ahora vamos a hablar de la cámara, sin dudas de lo más destacado, en 20.7 megapíxeles y la posibilidad de grabar en 4K. Tanto hablamos de generar contenidos en 4K, bueno, de manera casera con el celular vamos a poder hacerlo. Poco más de 5 pulgadas el tamaño de la pantalla, la evolución del Z1 y del Z1S, sin dudas el celular con el que vamos a volver en unos minutos. El hermano mayor ha sido una de las cosas que sin dudas nos ha sorprendido más de la feria. Fíjense, es la tablet sumergible más fina del mercado. Miren lo que es la terminación que tiene también. Es un muy buen equipo con Android, por supuesto.
10.1 las pulgadas, la posibilidad de utilizarlo con un dock que están viendo en este momento. Nosotros lo apoyamos en ese dock, podemos controlarlo, tiene parlantes y podemos controlarlo con un control remoto, generar un centro de video realmente en donde querramos en nuestra casa. Tablet Z2 y su hermanito menor, el celular, con el que vamos a divertirnos un poquito y lo vamos a sumergir. Familia de equipo completa, ¿eh? Dos de ellos han sido presentados aquí en el Mobile World Congress en Barcelona y otro ya había sido presentado, te los vamos a mostrar, fíjate. Este fue presentado acá y tiene que ver con una versión más chiquitita del G2, es el LG G2 Mini, con algunas características particulares. Ya todos los equipos LG tienen el único botón detrás para poder aprovechar inclusive mejor la pantalla y la forma de encenderlos es el Nokon, con los golpecitos como lo habíamos mostrado. Pero ahora te voy a mostrar algo particular que tiene que ver con este nuevo equipo. Este equipo es la nueva versión, estamos hablando del G Pro 2, una pantalla de 5.9 pulgadas, algunas características, por ejemplo, la chance de, con un simple movimiento, reducir la pantalla y poder tener un celular para controlar con una sola mano. Por supuesto, uno lo pone del lado que uno quiere y del tamaño que uno quiere, pero para controlarlo de esta manera y tener un mini celular, si quiere, dentro de una pantalla gigante. Pero otra de las cosas que queríamos mostrarte particulares que tiene es la siguiente: ¿de qué manera se enciende el celular? Muchas empresas se han preocupado en los últimos tiempos para definir la manera en la que podíamos abrir nuestro celular. En este caso, con unos pequeños golpes en la pantalla podemos abrirlo, con un patrón que en realidad nosotros prediseñamos, configuramos. Esto se llama Knock Code. Antes tenía el Knock On, con un golpe se encendía. Ahora, para más seguridad, 1, 2, 4, 3, si se quiere, serían los cuadrantes que yo estoy utilizando para encender el equipo y que reaccione de esta manera. Algunas de las características distintivas de este celular. Y por último, este ya lo habíamos visto, este ya lo conocías, este lo tuvimos en CES, lo habíamos probado, es el LG Flex, con la característica de ser curvo y tener una pantalla flexible. Por supuesto que no flexible para utilizarlo de esta manera, sino para mostrarte que con seguridad podemos presionar en él y nada sucede. Familia completa, Flex, G Pro 2, presentado aquí en el Mobile World Congress, y el G2 Mini, también una de las nuevas joyitas. Desde el año 2006 se realiza aquí, en la Gran Fira, la exposición más importante de móviles y de telecomunicaciones. Estamos hablando del Mobile World Congress. 70.000 personas presentes en este lugar durante 4 días para conocer los avances de las grandes compañías y también de las compañías más pequeñas. Seguimos en Mundo 24 con lo último, con lo más destacado, con lo más curioso que vimos en Barcelona. Pulseras para hacer ejercicio hemos visto y muchas en este último año, pero fíjense la particularidad esta de Huawei. Acá tenemos la aplicación que nos permite controlar la cantidad de horas de sueño, la distancia que hemos recorrido caminando, el ejercicio que hemos hecho, los pasos que hemos dado. Fíjense que inclusive en la banda también nos indica la cantidad de pasos que hemos recorrido, las calorías que hemos quemado o el ritmo cardíaco también, en algunos casos, no particularmente de esta, la cantidad de horas de sueño para controlar cuánto descansamos y cuánto ejercicio hacemos. Pero tiene una particularidad más y que tiene que ver con esto. Uno va a utilizar esta pulsera de esta manera, tal vez en lugar del reloj, tal vez en la otra mano. Y la particularidad que tiene es que está vinculada al teléfono. Cuando nos suene el teléfono, nos va a aparecer aquí el registro de quién nos está llamando, con la posibilidad de decidir, apretando un botón, si queremos atenderlo o no. En caso de que querramos atenderlo, hacemos así, retiramos el dispositivo y esto se transforma en un auricular inalámbrico que nos permite de esta manera dialogar con una persona, poder tener un diálogo cuando estamos tal vez manejando con el auricular. ¿Dónde estaba el auricular? Escondido. ¿Dónde estaba escondido? En nuestra pulsera inteligente.